¡Qué buena idea, Pijerme! Me gusta tu forma de pensar. ¿Hay alguien que no haya entendido la clase? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo no entendí! ¡Aguante! ¡Yo, profesor! ¡Cállate! ¡Profesor, tiene lentes! ¡Quíteselo! ¡Ah, verdad! Ahora ¡yo, sí. profesor! ¡Qué bueno, mijito! ¡Qué guapo que eres! ¡Idéntico a mí! Bueno, ¿hay alguien que sí haya entendido la clase? ¡Nadie entendió porque te estás riendo tú solo! ¡Nadie entendió! ¡No! ¡Yo sí entendí, querido profesor! ¡Yo sí entendí! ¡Oye, si me pongo adelante ya soy profesora! ¡Oigan, chicos! ¡Quítese de aquí, señorita Morita, que usted no pertenece a este sitio! ¡Pero tú tampoco! ¡Tú no eres profesor! ¡Cállense! ¡Les voy a dejar una tarea! ¿Qué tarea? ¡Una tarea! ¡Sí! ¡Anoten ahí en sus cuadernos! ¡No tenemos cuadernos! ¡No ves que tenemos aquí una! ¡Bueno, un portátil minecraftiano, como sea! ¡Profesor, profesor, profesor! ¿Nos vas a dar becas? Dígame. ¿Como en México? ¿Y la vamos a gastar en...? ¡Cállate! ¡Ay! ¡No, eso no! ¡Profesor! Dígame, señorita. ¿Puedo ir al baño? Claro que sí. Campana atorada en las pompis, por favor. Sí, vaya. Corre, corre. No, espérate. ¡Ay, es un niño porque tiene el pipí encima! ¡Anoten la tarea! ¡Hola! ¿Qué tarea? Exacto, ¿qué tarea? ¡No hay tarea! ¡No te caigas! Ahí está, ya se fue. Pobre Dani, se había caído. ¿Qué dijiste? Que no hay tarea. O sea... ¡Adiós! ¡Anoten! ¡Hey, chicos! Antes de continuar el video, quería agradecerles por todo el apoyo que están dando. No se olviden de dejar ya su like si aún no lo han dejado. Y recuerden que mis redes sociales están en la descripción. Ese es el Twitter de mi mamila. Yo me gustaría que la sigan porque ella ahí avisa también cuando hace directos o cuando sube videos. Y también habla algunas cosas de mí y así. Recuerden que también tengo mi Twitter que está en la descripción. Y también pueden ir a seguir a mi mami que también sube videos y también hace directos. Bueno, habiendo dicho eso, y espero que ya hayan dejado su like, y si no están suscritos, ya si hayan suscrito, pues también decirles que esa personita que está también apareciendo por allí es Friki y me está ayudando a dibujarme las miniaturas, y de verdad me encantaría que vayan a su canal y vean sus dibujos y se suscriban para que lo apoyen, porque me ayudaría muchísimo tanto a mí como a él, y yo sé que ustedes son unas buenas personas, así que moritas y moritos, gracias por apoyarme. Ya no los aburro más y los dejo con el video. Dios, o sea, antes que ni siquiera ha dicho que se vayan y ya el otro sale corriendo. Yo no entiendo nada, o sea, nuestra tarea es hacer nada. Exacto, tarea, no hacer nada. ¿Qué clase de profesor eres? El mejor que nunca vas a encontrar en ninguna parte que no quítate te va a dejar tareas. Quítate las alas. ¡El piso es lava! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Eres un tonto! ¡Nos asustaste! ¡Sí! ¡Eres tonto, Willow! Sí, los asusté, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay una leyenda. ¡No lo hagas! ¡No! ¿Qué haces? ¡Hay que salir! ¡Hay que salir! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Abuelo! ¡Ay! ¿Quién tapó esto? ¿Quién tapó esto? ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Pero qué hacen, dulce? Abuelo. Eso no me recuerda a nada lindo. Abuelo. Dime. Estoy en mi casa ya. Así que a MTP, por favor. ¿Cómo vas a estar en tu casa? ¡Exactamente! ¡MTP! ¡Oye! ¡Morita! ¿Qué? ¡Mira qué pone aquí! Deja tu like. ¡Hola! ¿Está tratando de decirnos algo? ¡Cómo! ¡Sí, quiero darles un like en el video si quieren más videos de esto! ¡Sí! ¿Es su video o es el mío, Pacra? ¡Es el mío! Que es el de... ¡Oye, se está cayendo la escuela! ¿Cómo que te salió? Como que te salió un poquito mal, ¿no? Me cuenta porque solo tenía uno de profundidad. ¡No, yo no hice nada! ¡Ah, lo hizo! ¿Qué pasó? ¿Se murió? ¡Sí! ¿Se
se murió, chicos. Dice, ¡Toy! ¡Ah! ¿Y ese? Espérate, ¿y ese niño? ¿Ese niño nuevo? ¡Niño! ¡Oye! ¡Oye, ¿y ese niño nuevo? No sé, pero ahí pone suscríbete a Permon. No, dice suscríbete a Pepe Morita. ¡Niño nuevo, ¿quién eres? Eso, niño nuevo, ¿quién eres? ¡Era un menso! No habla. Bueno, se murió. Oiga, chicos, ¿ustedes vieron que Dani se salió en medio de la nada de la clase? Sí, sí. Dijo que tenía una campana. Metida entre las piernas o algo de eso, dijo. Sí. ¿Será que se hizo la popó? No, dijo que tenía shishi. Es que la vez pasada Timo se hizo... No le digan nada, pero la vez pasada Timo se hizo la popó. ¡Uy, qué asco! ¡Guácala! ¿Imaginan que Dani se ha hecho la... ¿Se ha orinado? Iba a decir que se hizo la pichi. ¿La pichi o la chichi o la cochi? Sí, el uno. ¿O la combinación? El uno. ¿O el tres? El uno. No. Dígame, ¿en sus países cómo le dicen? ¿Pichi, orina, chichi o el uno? Aunque es una pregunta muy rara, pero dígamela. ¡Sí! ¡Pregúntele a sus papás! Bueno, ¿sabes? ¿Sabes cómo respondes? ¿Qué? Es como... ¡Chicos! ¿Cómo están? ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo están? Sí. ¡Oye! ¿Qué color le gusta? ¡Sí! ¿Qué color le gusta? ¡Así responde! ¡Rojo! ¡Quítatelo! ¿Qué cosa? ¿De qué hablan? ¿De qué hablas? ¡Quítatelo! ¿Qué hablas? ¿Qué cosa? ¿Qué hablas? ¡De loco! ¡Mírale! ¡Ah! ¡Que no se te puede pegar! ¡Ah! ¡Quítatelo! ¡Ay! ¡Ay! Ahora sí. ¡Los voy a matar! No, ¡ya van a ver! ¡Ya! ¡Abuelo! ¡Ay, sí tienen miedo, ¿verdad? ¡Ay, sí tienen miedo! ¡Ya! ¡Vamos a casa, tonto! ¡Sí, ya vamos a casa, minsa! ¡Mira, decirle a papá que no te dé las pastillas! A papá, pero si yo soy tu papá. ¡Oye, pero! ¡Tú eres mi papá, tú eres mi abuelo! Tu padre. ¿Cómo va a tener papá si ya está bien viejo? ¿No lo ves con las canas ahí todo feo? ¡Eres viejo si yo soy... Es verdad, tú no tienes pelo. ¡Vámonos! Sí, es verdad. ¡Tú solo te mataste, menso! Nosotros no hicimos nada. Oye, como que este grifo no tiene carros. ¿Cómo que este grifo no tiene qué? ¿Iba a tener carros? ¡Carros! ¡Autos! ¿Por qué iba a tener carros? ¡Ay, yo no entiendo! ¡Está loca esa bebé! ¡Grifo! ¿Y qué? ¡Grifo! ¡Sí! ¡Debe tener autos o carros, como le digan ustedes! ¡Tú sí que eres un auto! ¡No puedes entrar! ¡No! ¡Y puedo! ¡Ha entrado! ¡Tú no puedes! ¡Sí! ¡Pero por qué no! Porque eres muy viejo. Aunque Permon ya entró, así que entra tú también. ¡No! ¡No! ¡Entra! ¡Tenemos... No. ¡Tenemos que ver qué ha hecho Dani! ¡No! ¡Me sim... ¡Pa! ¡Ay, espérate! ¡Espérate! ¡Ay, no morí! ¡Ay! Oye, como que tienes un problema de... ¡Emocional! No quiero ver a Dani. No quiero. ¡Mira! ¡Dani se vistió como calvo! ¡Ay! ¿Quién es ese tío tan malo? ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Oiga! Oye, bonita, como que... ¡Exacto! ¡Sí, huele! ¡Uy, huele a feo! ¡Eres tú! ¡No hueles tú! ¡Te hiciste popó! ¡No, yo no me hice popó! ¡Timo se hizo popó! ¡Sí, otra vez! ¡Yo tengo ganas de ir al baño! ¡No me aguanto! Oye, ¿y dónde tienes el baño? ¿Dónde es el baño? Aquí, sí. Vienen aquí a mi cuarto. Y entran y aquí está el baño. ¡Oye, hola! ¿Qué? ¡Bonita! ¡Con permiso! ¡Huele extraño! ¡Huele raro en tu cama! ¡Samuel! ¿Qué haces aquí? ¡Samuel! ¿Qué haces aquí? ¡Sí, yay! ¡Sí, yay, bro! ¡Samuel! ¡Escúchame! ¿Me das un pase gratis a tu peluquería? ¡Sí! ¡Ay, Argentina y todos los países! ¡Sí! ¡Hala, la peluquería! ¡Peluquería sin control! ¡Ah, se fue Samuel! ¡Se fue volando, Samuelito! ¡Nos visitó un ratito, como siempre hace! ¡Que nunca viene, solo viene de ratitos!
Ay, ¿qué haces, abuelo? Es que la cama de Morita huele como a feo. Oye, ¿por qué? Es porque está huele... tumbado el abuelo. No, sí, huele feo, huélelo, Permón. No. Ya sí. ¿Huele? Huele a orín. ¡Ali, se huele a perro! ¡Huele como a... huele a perro! ¡Oh, no huele a perro! ¡Chicos! ¿Qué está pasando? Creo que Dani se orinó. Vamos a preguntarle, vamos a buscarle, vamos. Pero no hay que decirle cosas tan directas porque se puede sentir avergonzado. Exacto, no hay que decirle nada directamente. Espérate, ¿dónde está? Nada directamente, ¿ok? La piscina. Todos dicen nada directamente. Vamos a la piscina. Vamos. ¡Dani! ¿Dónde está el perrito? ¡Perrito! ¡Dani! Recuerden no ser tan directos, ¿ok? No sean directos, no hagan que lloren. No hagan nada. ¡Ahí está Dani! ¡Ahí está Dani! ¡Dani! ¡Recordad, chicos! ¡Dani! ¡Sin ser directos! ¡Dani, te has meado en la cama! Menos. ¡Pedo explosivo! Por eso denle un dislike en los videos de Dani. ¡Bye bye! ¡Denle like, suscríbanse!